vamos a hacer una receta muy sencillita y muy práctica. Vamos a hacer tortilla de croissants. Los ingredientes que vamos a usar son 5 huevos, un poquitín de nata, ya veis, unas lonchitas de jamón, un poco de queso brie y ya veis que son 6 croissants de los pequeños. Entonces, vamos a empezar con la receta. En principio, echamos los 5 huevos en un bol y la nata, ¿vale? Y lo batimos, como si fuera para una... Bueno, es que va a ser como una tortilla francesa. Ya lo veis, normal. Batid los huevos, normal y corriente. Podríamos haber cogido una varillita, pero bueno, con esto... Vale, seguido a esto, lo que vamos a hacer es meter... los croissants en una batidora. Yo, como tengo el robot de cocina, pues lo voy a meter aquí, pero en una batidora, y los picáis bien así como están, los metéis, ¿vale? Y los ponéis en la batidora un momentito para que se rompan. Y yo creo que ya está. Se hace una especie de polvillo. Mirad, con los croissants. Vale, ¿qué es lo que buscamos? Vale, de aquí mezclamos los croissants. Yo creo que hemos echado mucho. Vamos a quitar algo. Mezclamos la pasta con los huevos. Creo que tiene demasiados croissants, o sea que en vez de... ¿Cuántos hemos echado? Me parece que hemos echado 5, pues no, 6. Pues en vez de eso tendríamos que echarle uno menos, porque quizás nos va a necesitar un huevito más, creo. Pero bueno, no, no os creáis, pero bueno, vamos a unirlo bien. Vale, y si lo vemos en el último momento que la pasta es demasiado pasta... Pues podemos directamente... No, yo creo que está bien así. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vale, ya veis, se nos ha quedado ahí como un croissant. Pues usamos un croissant menos o un huevito más. ¿Y cuál nos da? Vale, entonces, esto lo dejamos así. No vamos a echar sal por el jamón. Si queréis echarle un poquitito, pero teniendo jamón, no es necesario. O en este caso, nosotros no le vamos a echar sal. Vale, pues ya tenemos la nata, los huevos y el... Y el croissant. Vale, ahora calentamos rápidamente una sartén. Vale, con un poquitito de aceite. Que luego, como hacemos otras veces, lo retiramos. Vale, ya lo veis. Y lo que vamos a hacer es echar al fuego más o menos un poquito la mitad de la pasta o del huevo que hemos preparado. ¿Vale? Entonces, con esta mitad, después le vamos a poner los huevos, perdón, el jamón y el queso. Y después echaremos la otra mitad. Cogemos una cacharrilla como esta, para poder darle la vuelta más cómodo, aunque nos serviría cualquier plato, y sobre todo en una sartén que no es especialmente grande. Como hemos hecho otras veces, vamos a retirar el aceite sobrante una vez que ya está todo calentito, un poquitito más, que se caliente una gotita más. Vale, entonces ahora retiramos parte del aceite una vez que ha calentado todo, y con el aceite que nos queda echamos la mitad de la pasta, más o menos. ¿Veis cómo va? Vamos a subir un poquito el fuego, ¿vale? Vale, y con lo que nos queda aquí, vale, ahora le ponemos aquí en esta parte, le ponemos el jamón, como estáis viendo aquí,
primero el queso, o da igual, primero el queso que luego el jamón, vale. Seguido las lonchitas de jamón, como estáis viendo, le vamos a poner bien de jamoncito, cuatro lonchas, vale. Y una vez que tenemos las cuatro lonchitas, le echamos encima el resto de la pasta, que nos cubra bien todo, vale. Y seguimos dándole, ya veis que nos quede bien tapado el jamón, que tampoco especialmente, pero bueno, con que quede bien tapadillo ya es suficiente, vale. Y lo primero es darle la vuelta, le damos la vuelta, que no se nos pegue mucho, bajamos el fuego para que se nos haga despacito. Joder, hay una mezcla de olores entre dulce y salado. Vale, entonces ahora bajamos bien el fuego y lo dejamos que se vaya haciendo despacito. Aquí me ha quedado pasta que la voy a limpiar. La podía haber echado, pero bueno, por hacerlo un poco más rápido. Y vamos a esperar un poquitito a que esto cuaje. Ya veis qué pinta más buena. Y os decía eso, que el olor es una mezcla entre dulce y salado. Vale, vamos a dejar tranquila que cuaje. Y ahora le damos otra vueltita y luego una tercera y con eso listo. Vale, le damos una vueltilla a ver cómo va por el otro lado. Ya la veis. Ya la tenemos casi. Un poquitito por este lado, otro poquitito por el otro y tenemos nuestra tortilla. Yo creo que está mejor el otro lado que este. Pues vamos a retirar el poquito de queso para que no nos hace la tortilla. Aquí nos ha quedado una barbita. Está buena. Vale, y lista. La sacamos en un platito y tenemos nuestra tortilla de croissants. Joder, ahora no encuentro plato. Vale. Y señores, nuestra tortilla de croissants preparada. Muy bien, pues ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.